Hi, Yanni. Hello, team. Hello, teacher. Hi, how are you? Hello, teacher. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Cuéntenme. Bien. ¿Estuvieron enfermitas? ¿Estuvieron bien? Cuéntenme cómo les fue. Bien, gracias a Dios, bien. Eso. Esa es la actitud. ¿Usted qué tal? Yo súper bien. Yo fui a hacer kayaking como todos los domingos. So I went to do kayaking. I'm used to go there every day, every single Sunday. Así que me gusta ir a hacer kayaking a la Bahía de Jiquilisco. Así que me fui con mis amigos a la Bahía de Jiquilisco. So I do kayaking all week. Oh. Y justo en este momento estoy teniendo un café, un chocolate súper caliente. No sé cuántos de ustedes tienen su cafecito por ahí, lechita, tecito, agüita. Ayer salimos con mi hija. Allá a un centro comercial. ¡Ey, qué bien! ¡Qué súper bien! Sí, la verdad es que sí. Teníamos ratito de no salir. Sí, no, es bueno salir de la rutina. Y a veces siempre digo, no es que tanto usted vaya a gastar, sino el tiempo que usted va a invertir. Y a veces podemos llevar pancito, ¿verdad? Donde quiera que vayamos. Yo llevé unas soditas a la bahía y estando dentro del manglar, nos tomamos unas sodas y estábamos ahí con mis amigos. La pasamos súper bien. A ver, ¿cuándo nos invita? Cuando gusten, vamos a la Bahía de Jiquilisco cuando ustedes quieran. Good evening, hello. Good evening. Good evening. Hello. Hello. Solo quiero decirles que no es que yo quisiera darles ganas de tomar chocolate calientito a todos, pero yo estoy tomando chocolate calientito en este momento, que está lloviendo. ¡Ay, qué delicioso! Súper rico. Súper, súper rico. Sí. Bueno, estamos súper contentos. Ya estamos a un par de minutos de iniciar. Thank you so much for being on time. Ya veo algunos, solo quiero decirles a muchos que los veo bien guapos el día de ahora, bien guapos, bien guapas. Algunos ya están cómodos en casa, otros no. Pues sí, si no se los digo yo, ¿quién se lo va a decir? Me voy a peinar con los dedos porque me chupan. Yo quiero felicitar a Yanira. Yanira fue la única persona que me mandó su práctica de la palabra mágica que yo les dejé de tarea, así que felicidades, Yanira, you did very good. Good teacher. Thank you very much. Very good for trying. Lo olvidé completo. Trabajé todo el día. Lo olvidé completo. Okay, okay. Ni me acuerdo. We're going to take attendance right now, if you don't mind. ¿Qué les parece si tomamos attendance? Yeah. And then we're going to be able to work on everything. So, vamos a ver. Carlos Alberto Segura. Present teacher. Perfect. Thank you so much. Carolina. Carolina is not here right now. Dina Noemi Chinchilla. Present teacher. Perfect. Let's go with Edgar. Edgar, I can see that you're working right now. Yeah, present. All right, great. You look good with the uniform, by the way. Thank you. Elsie Cecilia Merino. Elsie. Present teacher. Perfect. Let's go with Ever. Ever Ortiz. Yanira Lopez. Present teacher. Perfect. Marisol Mengíbar. Present. Thank you. Adán Asensio. Federico Campos.
Roberto Torres. Present. Juan Alberto Rivas. Juan José Cerón. Present, teacher. Perfect. Juan Ricardo Alvarenga. María Magdalena Rivera. Present, teacher. Perfect. Raúl Ernesto Alvarado. Javier León. Samuel Tejada, Samu. Present. Perfect. Sonia Elizabeth. Present, teacher. Perfect. Yesenia Emperatriz Escoto. Present, Jessie. Teacher. Perfect. Present. And Wendy. Present, teacher. Perfect. All right, team. Bueno, yo les contaba que yo me fui a la playa este fin de semana. No, a la playa, me fui a la bahía. Y estaba haciendo kayaking. Pero cuéntenme ustedes qué hicieron. Cuéntenme cómo estuvo su fin de semana. Dominica nos dijo que se fue de shopping el fin de semana. She went shopping. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Se quedaron en casita? ¿Durmieron 30,000 horas? ¿Pudieron descansar? Ropa, teacher. ¿Lavaron ropa? Porque unos tienen que lavar ropa, la semana. ¿Cuántos lavaron ropa? ¿Cuántos tuvieron que ir al súper? Que secó. Yo me fui para Chalate todo el fin de semana. That is awesome. ¿Estuvo lloviendo allá? No. No, casi no, solo really? De noche. Oh, that's so good. Qué buena noticia. ¿Qué tal los demás? Yo cuidé a mi nieta el fin de semana. Qué bien. Sonia, ¿cómo le fue a usted? A la ciclovía los domingos por la mañana. ¡Qué bueno! La ciclovía, eso sí suena súper bien. ¿Cuántos de ustedes pasaron tiempo con su familia, verdad? ¿Se pudieron reponer de toda la semana ausentes por la clase de inglés? A mí me tocó trabajar. Algunos les tocó trabajar, algunos les tocó trabajar. Juan José, ¿qué tal? ¿Qué hizo usted el fin de semana? Pues el sábado ya salí tarde de trabajar. Estamos en un proyecto allá en Yucatán. Ya vine como a las 7 de la noche el día sábado. El domingo aquí en familia. En familia, ¿verdad? Un asado, una taquiza, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Una sopeada, no, ¿verdad? Un par de taquitos ahí. Yes. ¿Cuántos de ustedes? A mí me pasa, ¿verdad? Que no, el domingo no se trabaja, dice, y el domingo no se cocina, dice Sonia. No, fíjense que a veces les digo yo a todos mis alumnos que, y les comparto a mis compañeros de trabajo, que yo me dedico un día en lavar, un día en ir al, solo me dedico un día en la tarde completamente a lavar y en la mañana voy al súper. Y luego el domingo no hago nada, el domingo es para sleeping all day. That's my routine for the weekend. All right, great. Good night, teacher. Good night, Alberto. Thank you so much. And Carolina, welcome. Thank you. Thank you so much. All right. Bueno, ¿se recuerdan que? Thank you. It's tomorrow. Es mañana. Mañana me mandan todas las felicitaciones, yes. Obviamente. Vea, pero for now, thank you so much. Gracias por adelantarse a mi día festivo, so thank you so much. Mañana vamos a tener una pizza party, I promise. Mañana les invito a que todos tengamos una pizza party desde casa. Algunos solo van a tener unos sanguchitos, pancitos con huevo, ¿verdad? Cualquier cosa, no importa. Con tal que usted celebre conmigo un ratito, it's fine. Bueno. Hello, welcome. Yo les decía, yes, thank you. Okay. I just got you. Thank you so much. Awesome. Thank you. All right, let's see who else is joining. All right, great. Muy bien. Bueno, se recuerdan que la vez
La semana pasada nosotros trabajamos súper intenso, ¿verdad? Estuvo como bien intensa la jornada. Y se recuerdan que aprendimos un montón de cosas el día viernes. ¿Se recuerdan que aprendimos el día viernes? Do you remember? Que aprendimos un montón de cosas nuevas, ¿cierto? Y yo les había dejado de tarea que practicáramos dos palabras por ahí. Dos palabritas que son así como medio yuca, ¿verdad? ¿Qué palabritas eran? ¿Alguien se recuerda? Sí, cepillarse, que era teeth. Cepillarse los dientes. Aún me cuesta. Correcto, cepillarse. Y a algunos todavía les cuesta, y that's fine. Sí. Y una era una palabra, era cepillar, ¿verdad? ¿Cómo decíamos esa palabra cepillar? Brush. ¿Es brush o brush? Brush. Ok, perfect. That's great. Brush. ¿Y cómo decíamos dientes? Teeth. There you go. Oh, my goodness. You make me feel so proud. Ya me siento bien orgullosa de mis alumnos. Qué bien. I like it. Se ve que han estado practicando. Ahora ya no se oye como... Y tengan mucho cuidado, porque fíjense que esta palabra puede ser confundida, si no lo decimos bien, con ladrón. ¿Saben cómo se dice ladrón? Thief. Con F. Entonces, si usted no dice correctamente, usted puede llegar a decir ladrón en vez de dientes. Entonces, tengamos cuidado, porque si usted dice, I brush my teeth, ¿verdad? Quiere decir que usted cepilló a su... Ok. Entonces tenga mucho cuidado porque usted no quiere cepillar a su ladrón, ¿verdad? Usted quiere cepillar sus dientes. ¿Y cómo se dice dientes? Teeth, right? Teeth. All right. Teeth. All right. Perfect. So, escuchamos la diferencia. Teeth. Bien, y le repito, ¿verdad? La lengua fuera, teeth, ¿verdad? Saque la lengua, no tenga pena, saque la lengua, ¿verdad? Teeth, ¿verdad? Yes, my teeth, ¿verdad? Saque la lengua, que no tenga pena, no tenga nada de pena, ¿verdad? Sáquela, teeth, ¿verdad? Porque si usted no saca la lengua, se va a oír como que usted dice ladrón. Thief. Ok. ¿Sí ven la diferencia? Es una F y una Z. Muy bien. Bueno, vamos a aprender ahora. Ahora vamos a hablar de otros. Ok. Ahora vamos a hablar gossip. No sé quiénes de ustedes les gusta el chambre, pero ahora vamos a aprender a hablar de los demás. All right. Y vamos a aprender a preguntar acerca de los demás. Yo no sé quiénes de ustedes andan envueltos en chambre. A mí no me cuenten, yo no quiero saber. Vea, yo no quiero saber quiénes de ustedes les gusta andar preguntando las cosas de los demás, pero sin embargo, es bueno que lo aprendamos. ¿Por qué? Porque en inglés hay una estructura gramatical exclusiva para preguntar acerca de otros. Ahora, yo ya no les voy a preguntar acerca de ustedes, sino les voy a preguntar acerca de otros. Y vamos a aprender, ustedes van a hacer preguntas y sus compañeros van a contestar. Yo les voy a hacer preguntas y ustedes van a saber qué contestar. Eso es lo que vamos a ver el día de ahora, ¿ok? Lo primero que quiero que hagamos en esta clase, en este momento, es que vamos a ver cómo ustedes recuerdan todas estas actividades. ¿Se recuerdan estas actividades que vimos el día viernes? Do you remember? Yes. Y ustedes se acuerdan que nosotros aprendimos a decir todas estas cosas en inglés. Do you remember that? Yes. Ok. Va, les voy a pedir que por favor revisen en su cuaderno, en sus apuntes, cómo se dicen estas cuatro actividades que están en pantalla. Les voy a dar unos dos minutitos para que ustedes en mute, todos en mute,
practiquen cómo se dicen estas actividades en inglés de acuerdo a lo que vimos la semana pasada. Y ustedes lo practiquen solito, ¿verdad? Antes que yo se los pregunte, porque yo ahorita podemos irnos a una full happy hour. Ok, vamos a irnos a un full happy hour. Solo les pido por favor que lo hagamos todos en silencio para que les demos chance a todos sus demás compañeros de practicar. We are practicing. Okay, good. Next one that we're going to practice in silence. Todos en mute, estamos practicando la siguiente. Tell me, how do you say this in English? How do you say these activities in English? Todos estamos practicando en mute y lo estamos haciendo todos para que después lo podamos expresar en nuestra full happy hour. Así que ahorita estamos todos observando estas imágenes y estamos aprendiendo cómo se dice todo esto en inglés. All right, and finally, we're going to be practicing these last four images. We're doing it in mute, just to remind ourselves how do you say it? ¿Cómo se dice esto en inglés? Así que les voy a pedir que en mute todos estamos practicando solitos, ¿verdad? ¿Cómo se dicen estas imágenes, estas acciones en English? Recuerde, usted está hablando de usted mismo, I, y luego esa acción, ¿verdad? Todas estas son rutinas.
Are you ready for the happy hour? Wendy está nerviosa, dice. Chicos, Wendy está nerviosa ahorita porque vamos a tener un full happy hour para iniciar el día de hoy. We're going to have a full happy hour. Yo no sé ustedes, pero I'm adoring my chocolate. I have a hot chocolate right now. And it's really good. I really, really like it. I don't know if you like hot chocolate, but I love it, especially when it's raining. All right, good. 3, 2, 1, and full happy hour time for everybody. So I am going to ask a question. I am going to ask questions for you, and you will answer those questions to me in English. All right? Full English, no Spanish, nothing at all. Okay, so this is a full happy hour. So, Sonia, question for you. Okay, my first question is, how do you say in English this action? How do you say in English this action? In English. Que le di en inglés la acción. Ah, el despertarse. I get house. I'm sorry? I get house. You get home? Nope. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, Sonia. All right, good. Nice try, nice try. Janita, question for you. Do you get up early in the morning? Do you? I wake up at 5 o'clock in the morning. Very good. Okay, very good. I like it. Thank you so much. All right. And remember, guys, that I talked to you about, if I ask a question with do, your answer is going to be, yes, I do. No, I don't. Right? Yes, I do. Yes. No, I don't. All right. Very good. Well done. Well done, Janita. I like it. Dominica, question for you. Okay. Do you get up early in the morning? Yes, I do. What time? 4:30 a.m. Very good. 4:30. 4:30? Yeah. Awesome. Yeah. That's very early. Do you travel by bus? Yes. Oh, okay. Before? How do you say después?
After. After. I'm sorry. After walking. You go walking. Okay. Yeah. All right. Perfect. Perfect. Yeah. Perfect. Great. Elsie, question for you. Yes. Do you shower in the mornings? Yes, I do. All right. All right. Question. What time do you take a shower? At 5:15. Okay, that's good. Well done. Well done. All right. Ricardo, question for you. Yes, teacher. Do you brush your teeth in the mornings? Yes, I do. All right, all right. Yes. At what time do you brush your teeth? At 6:15. At 6:15? Okay, very yes. good. Great, that's awesome. Thank you, thank you. Marisol, question for you. Do you dress up? Do you get dressed up for work? Question, question, and the microphone, please. You are on mute. yes, I do. I get yes, take your time, take your time. Okay, es que me cuesta la pronunciación. Este, dress. I get dressed at 6 o'clock in the morning. At 6 o'clock. 6 o'clock. That's good. Morning. That's good. Good pronunciation. Well done. Well done. All right, Jessie, question. Yes, teacher. Do you have breakfast in the morning? No, I don't. You only don't? Only coffee. Only coffee. Oh, me too. with maybe a cookie? Maybe. Sometimes. Pastry? No really pastry? Coffee. Really only coffee. No conchitas, no semitas, no chiquis, no semitas at all. Oh my God. That must be hard. I'm sorry for you, Jessie. All right. Good job, Jessie. Good job. All right. Juan Jose Cerón, question for you. Do you go to work driving? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Yes, I do. Perfect. Okay. At what time do you go to work? 7 o'clock. Okay. In the morning. In the morning. Perfect. Okay. Well done. Well done. Samu, question for you. Yes. Do you cook your lunch? No, I don't. You don't? Okay. Do you buy your lunch at work? Yes, sometimes. Sometimes. Okay, perfect, perfect. Question. Do you have lunch at work or at your house? In my house. In your house. Perfect. Perfect. That's great. Thank you so much. Thank you so much, Samu. Dina, question for you. Dina, do you cook your breakfast in the morning? No, I don't. And what do you eat for breakfast? At 8 o'clock. At
8 o'clock. Perfect, perfect. That's great. Awesome. Thank you so much. Carlitos, question for you. I do have a question for you. Tell me, Carlitos, do you cook your breakfast and lunch? Yes, I do. Yes, you do. That's great. Sometimes. Sometimes, okay. Do you, at what time do you have lunch? 8, at 8 in the morning. Wait, lunch 8 in the morning or breakfast 8 in the morning? Breakfast. Breakfast, okay. Breakfast in the morning. And how about lunch? At what time do you have lunch? Okay. Seven. At 7. Wait, hold on. Question, one more time. Question for you, Carlitos. At what time do you have lunch? Lunch. ¿Qué hora? Desayuno, pero se oye entrecortado, me falla el inter. Is it breakfast in the morning, lunch, and dinner? Breakfast? I eat breakfast, 8 in the morning. Okay, and then lunch? Lunch, 1 p.m.? No sé, una de la tarde. Okay, 1 p.m. Yes, okay. 1 p.m. Okay, that's good. That's good. Well done. Well done, Carlos. All right. Edgar, question for you. Do you work tonight? Yes, I do. Yeah. I work until 7 a.m. Yeah. Okay, 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 good. At what time do you enter work today? At 7 p.m. 7 p.m. Okay, good, good. All right, well done, well done. Thank you so much. Yes. Carolina, question for you. Yes. At what time, I have a question. What time do you get home from work? From work, I 2 to 11 p.m. Wait, you get home at 11 p.m. You get home. Okay. Mediodía. ¿Cómo digo mediodía? Okay, I don't know. I don't understand. Mediodía. Mediodía. Little. How do you say? Ajá. Mediodía. Oh. 12 o'clock. Very good. Very good. So you can say, I get home at 12 o'clock. Can you say it? Repeat, please. I get home at 12 o'clock. At 12 o'clock. Very good. Good job. Good job. Well done. Well done. All right. Great. Roberto, question. Shoot me. Okay. What time do you get to your bed? Hmm.
when I have a time. What time? Mm, 10, 11, probably 12. 10, 11, 12. Okay, good, good, good. And I have a question for you. Do you have lunch at work? Yeah, no, I don't. No, you don't? Okay, perfect. No. Do you buy lunch at yes, work? Yes, I buy. Okay, perfect. Thank you so much for sharing. And thanks. Alberto, question for you. Question for yes, you. Teacher. Do you study English? Yes, I do. Perfect. And at what time do you study English? In the morning, and the in the morning 1 hour for make my homework. Okay. And in the morning, in the night, and 2 hours in the class. Very good, very good. Magdalena, good job, Alberto. Question for you. Thank you, teacher. What time, Magdalena, do you, question for you. Do you have dinner at night? Yes, I do. Okay, perfect, perfect. What time do you have dinner? I 6:30. 6:30. Okay, good job, good job. All right, and happy hour is over, all right? Vamos a ver, ¿cómo sintió creo que le fue ahora en su práctica de full hour en inglés el día de hoy? Kind of? Not so good? Sometimes. Good? Kind of? Cool. Y está bien, ¿verdad? Recordemos cuando yo esté hablando en full happy hour, usted tiene que rebuscarse. Como por ejemplo, yo le voy a decir, Carolina, me encantó que usted se rebuscó para preguntarme cómo se decían las cosas en inglés. And that's exactly what I need from you. También Carlitos se rebuscó y no le agarraba, pero sí se rebuscó hasta que lo entendió, ¿verdad? Y es de así se trata el idioma inglés. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta que no le van a entender, vea, al gringo. Y usted tiene que buscar la manera de preguntarle al gringo cómo se dice tal cosa. O si lo puede repetir una vez más, vea. O si se lo explica de otra forma. And that's fine. So yo felicito a los que se rebuscaron, ¿ok? Los felicito. Vamos a seguir con la clase porque pues tenemos algunos que todavía no pudieron participar, pero vamos a practicar más adelante, ¿verdad? Algunos que todavía no he llamado, los vamos a practicar, los vamos a poner a practicar más adelante. Le puedo explicar la clase de ahora. En la clase de ahora nosotros vamos a aprender a cómo preguntar acerca de una tercera persona. All right, that's what we're going to practice. ¿Cómo preguntar acerca de alguien más? ¿Ella o él? Dime, Wendy. Dije, fíjate que aquí está haciendo bastante viento, hay interferencia y hace tal vez. Oh, ok. Ok. Ya le aviso. Gracias al alumno otra vez. Está bueno. Thank you. Thank you for informing. Thank you so much. Igual acá está lloviendo mucho, así que si me escuchan gritar es porque se oye bien fuerte la lluvia. I'm sorry. All right, thank you so much, Tim. Bueno, les comento, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de otra persona, nosotros en vez de do, vamos a preguntar con does. Y cada vez que ustedes escuchen el does, ustedes van a contestar siempre con does, all right? Si usted escucha que la pregunta inicia con does, es porque estamos hablando de una tercera persona.
Y eso es muy importante porque esta es la clave de esta pregunta. La clave de esta pregunta es, si empieza con does, quiere decir que estamos hablando de una tercera persona. Esto sirve para que usted pregunte chambres, ¿verdad? Para que usted pregunte por otra gente, ¿verdad? Si usted quiere aprender a preguntar por otra persona, ponga atención porque esta es la forma en cómo vamos a aprender. Vea, vale, muy bien. Veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo, vea, si yo estoy hablando en primera persona, yo diría, do I ask? Vea, pero como estamos hablando de una tercera persona, vamos a incluir does, que es la tercera persona o el plural. Vamos a incluir does, luego el sujeto, que sería él, ella, nuestro, right, el sujeto, o eso, ¿verdad? Si estamos hablando de alguna cosa. Y luego preguntamos el verbo. Y lo vamos a hacer justo en este momento, ¿verdad? Das, sujeto, y el verbo. Miren este verbo que está aquí. Este es el verbo, ¿vea? Volvemos a lo mismo. Das. Das. Sujeto. Y verbo. ¿Vea? Para este caso, nosotros tendríamos que utilizar pronombres como he, she, our, it. All right. Estos son los pronombres que vamos a utilizar. All right. Estos son los pronombres que vamos a utilizar para este tipo de preguntas que inician con does. Dime, Alberto. ¿Por qué our? Porque our. Porque our muchas veces estamos hablando de terceras personas. Por ejemplo, our company, our friends, right? Y se va a escuchar, se escucha un poquito feo en inglés cuando nosotros ponemos do our. Yo nunca lo he escuchado así de esta manera en inglés, al menos no en Estados Unidos. So, por eso vamos a utilizar estos pronombres cuando nosotros nos refiramos a alguien más, right? Does our company, por ejemplo, ¿verdad? Does our company check the policies? Does our friend has pizza or have dinner already? So that's how it sounds better. Casi siempre lo vamos a meter en ese tipo de pronombres. Yeah. Algo muy importante que me gustaría mencionar es que el verbo no cambia. El verbo se mantiene el mismo verbo. Entonces el verbo, vamos a decir nosotros, que el verbo se mantiene en su verb, se mantiene en su base form. Exactamente de la misma forma en como usted lo encuentra, no se conjuga, el verbo se mantiene el mismo verbo, ¿verdad? No se conjuga para nada. Entonces, de la misma forma en como usted lo encuentra en el diccionario, de esa misma manera lo va a implementar con las preguntas que incluyan does. Voy a repetir una vez más. Cuando utilizamos does, estamos hablando de una tercera persona. Ella, él, eso, nuestro. All right. ¿Cómo nosotros contestamos cuando alguien nos pregunta con una pregunta, ¿verdad? Cuando alguien nos hace una pregunta con does. Siempre vamos a contestar utilizando does, que puede ser yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Another question is negative. No, she doesn't. No, he doesn't. No, it doesn't.
Y esta forma de pronunciarlo siempre es doesn't. Doesn't. Y no se pronuncia con una O. No se dice dos. Se dice con una A bien abierta, que es das. All right? Das. Vamos a practicar todos juntos. Does she ask for assistance? The answer would be yes, she does. No, she doesn't. She doesn't. Vamos a practicar todos juntos. Does he drive the truck on the weekends or on weekends? Does he drive the truck? Yes, yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, he does. Yes, she does. No, she doesn't. Okay. Y por último, cuando estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, podríamos decir con algo, ¿verdad?, al lejano a nosotros, podríamos hablar de cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, does our company check the policies? And the answer is yes, it does. No, it doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. Ok, yo puedo también preguntar acerca de alguien más. Por ejemplo, Tim, ¿does Sonia lives in Chalatenango? ¿Cómo contestarían acerca de Sonia? Porque estoy hablando de otra persona, right? No, she doesn't. Okay. Tim, y si yo les contesto, does Carolina have a dog? Does Carolina has a dog? She doesn't. Okay. Okay, interesting. Question, does Juan Jose have children? No, he doesn't. Yes, he does. He or she? Yes, he does. Yes, he does. No, he doesn't. Okay, yes, el truco aquí, y eso quiero decirles cuál es el truco. El truco aquí es saber quién es el sujeto, si estamos hablando de he or she. All right. Ese es el truco. Y número dos, si me están preguntando con does, yo voy a contestar con does. Ya sea en positivo o negativo. All right. Va. Tomémosle foto a esta imagen, por favor. I want you to take a picture. También está disponible en su material. All right. Está disponible en su workbook. Si ustedes buscan esta página en el workbook, you guys are going to be able to find it. Y quiero que por favor usted, en equipos, con equipos de trabajo, usted por favor practique hacer preguntas con does y contestar con does. Y vamos a practicar primero de forma positiva. Todo tiene que ser positivo. ¿Cómo se contesta de forma positiva? Yes. Yes, he does. No. Yes, she does. Okay, perfect. Or yes, she does. Yes, he does. Okay, muy bien. Vale, vamos a hacer algo. Nos vamos a ir todos a un breakout room y vamos a practicar todos juntos estas preguntas. Okay. Let me split you over and I will give you 10 minutes in order for you to do that. Yo los voy a ver a todos ahí mismo. Just give me one moment, please. There you go. Perfect. Let's do it. I'll see you in the breakout rooms. Nos vemos en el breakout room.
Solo me falla, creo. Vaya. Entonces, vamos a ver, Samuel. Todos al principio afirmativos. Ok. Ay, vamos a ver, Samuel. Samuel, es que no compañero, sé qué preguntar. Yo voy a estar aquí pendiente. Recordemos que estamos hablando de otras personas, no estamos hablando de nadie del grupo, ¿vea? Ah, de nadie del grupo. Probablemente nosotros aquí vamos a hacer chambre, ¿vea? Entonces vamos a aprovechar a hacer un chambre y preguntar si algo es cierto, ¿vea? Recordemos, estamos hablando de otras personas, no de nosotros. Does Marisol is a teacher? Recordemos que estamos hablando acerca de rutinas, ¿verdad? Estamos hablando de nuestras rutinas diarias. No estamos hablando de nuestras occupations. Oh. Okay. Estamos hablando de nuestras rutinas. Hablemos de nuestras rutinas, pero preguntemos acerca de alguien más. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo yo. For example, does Ricardo get up early in the morning? What do you think? So question, does Ricardo get up early in the morning? Maybe. So the answer would be, yes, he does. No, he doesn't. All right? Porque estamos hablando de otra persona. Vamos a hablar de otra persona. Does the teacher speaks English? Yes, he does. Yes, he does. Okay. Question. Does Nayib Bukele does Nayib Bukele help the country? Yes, he does. Yes, he helps the country. All right. Good. Estamos hablando de otras personas, ¿verdad? Estamos preguntando acerca de las actividades de otras personas. Vale, ahora lo voy a dejar solitos, ya que ustedes ya entienden, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yes, teacher, antes de que se vaya, ¿y si yo le pregunto esto a Samuel, ¿vale? Le digo, Samuel, does Marisol in prepare activities a class? Yes, she does. Eso sí es una buena pregunta, ¿verdad? Okay. Porque you were asking about the activity. Usted está preguntando acerca de las actividades diarias que hace otra persona. So, muy bien. Ok, gracias. Thank you. Vamos a hacer chambre. Vamos a ver qué tanto le podemos preguntar acerca de otra persona a alguien más. Ok. Vamos a ver qué tanta información podemos sacar. Let's do it. Thank you. Chivo.